Muy buenas noches. Es un placer recibirlos en este su programa, La Danza de la Vida. Bajo el patrocinio de Rincón Bistro, Restaurante, Cantina Bar La Viquina y Espacio Educativo y Cultural Ser. Esta noche haremos un viaje a un mundo fantástico, a un mundo de danza. Hasta Suiza iremos hoy a Basilea, donde jóvenes talentos mexicanos se acercarán a nosotros para compartirnos sus experiencias, sus vivencias y grandes oportunidades que han surgido en una de las más prestigiadas instituciones a nivel mundial de la danza. Ballettschule Theater Basel es una escuela que forma bailarines a nivel profesional y que los proyecta hacia grandes oportunidades en compañías en el mundo. Todas estas chicos y chicas que hoy nos acompañan formaron parte alguna vez de este país tácitamente. Aquí crecieron, aquí se formaron y encontraron su oportunidad en YJP México. Ballettschule Theater tiene la gran opción de recibir hoy y siempre a grandes bailarines mexicanos con esta proyección, bajo la dirección de Amanda Bennett y François Petit, que hoy nos acompaña. Bienvenido, maestro. Gracias por la invitación. Un placer estar con vosotros. Maestro, perteneces a una institución, por demás está decir, pero no solo va a ser en el área de danza, en muchas áreas, en áreas de investigación, áreas de medicina, en fin, es un puntual referente en el mundo. BTV definitivamente también lo es. Tuviste la oportunidad de formarte como bailarín, representaste todos los roles, o si no todos, casi todos los que un bailarín soñamos. Y es realmente todo un bagaje que hay en ti, además de que conviviste con grandes coreógrafos del siglo XX. Ahora estamos en el XXI, pero son los que estaban atrás y que de alguna manera estamos desde ahí construyendo para un siglo XXI que ya está. Maestro, ¿qué significa para ti pertenecer a tan distinguida institución y con un gran compromiso con la danza, no solo en Basel, sino en el mundo? Gracias por esta pregunta. Es así que, como lo digo, es importante tener una carrera, pero es importante saber cómo se está desarrollando el mundo de la danza de hoy. Como vos has dicho, estamos en el siglo XXI y no más en el XX. Y los últimos 10 años se ha desarrollado mucho, mucho la manera de trabajar y también el repertorio de la danza en general. Está moviendo como la sociedad mucho más rápido, con mucho más interpretaciones. Y entonces los bailarines tienen que estar mucho más abiertos y mucho más concentrados en compartir información, trabajar juntos. Se cambió mucho en este sentido. Así, en BTV lo que queremos hacer es esto, preparar a estos chicos que están preparados para ir en el mundo laboral de la danza, que no es tan complicado, pero que uno tiene que entender los códigos que hay y cómo se trabaja. La verdad es que la escuela de BTV es una grande escuela, una pequeña grande escuela, puedo decir, porque tenemos, como vos sabes, dos partes. Una parte que llamamos junior, que es más para gente que son de Basilea, cercana, digamos. Tenemos como 350 alumnos.
Y una parte que es profesional, que también tiene un diploma federal, que está donde están entrando los alumnos mexicanos. Cuatro, maestro. Y tienen que saber que hay solamente 50 sitios en esta escuela, máximo, para alumnos. Y es un programa de 3 años que pasa a 4 años ahora. Sí. Entonces, que son elegidos, la verdad, que tenemos mucha gente que quieren venir y bueno, son solamente 50 que vienen. Tenemos 14 nacionalidades de alumnos en la escuela. Sí. Como vos dices, Basilea es muy conocida en el mundo por muchas cosas, también por el arte, porque siempre se llama en Suiza la ciudad del museo, porque es una ciudad bastante pequeña, pero tiene como 37 museos. Es increíble. Y bueno, estamos desarrollando cada año más y más y más fino el modelo de educación y para preparar a los alumnos para que puedan hacer su vida y volar solos. Esta institución finalmente está bajo la dirección de Amanda Bennett, tú como director, pero además hay un conjunto de maestros altamente capacitados, pero además músicos, pianistas, acompañantes, pero además seguramente estas juntas en donde decidir el destino, decidir hacia dónde estar para mantenerse en ese lugar, porque el nivel de exigencia, quizá no exigencia sería la palabra, estar en un nivel de excelencia requiere ideas excelentes. Entonces, encontrar esta comunión para ofrecer esta oportunidad, porque hoy contamos con cuatro representantes dentro de 50, lo cual nos llena el alma de alegría. De diferente edad también, excusa. Sí, además, pero... y del centro y norte del país. Estamos hablando que al norte del país tendríamos a Estefanía Guajardo y a Fabricio Ulloa, muy queridos ellos de la Escuela Superior, y tenemos a Martí Gutiérrez, que bueno, emerge de Ballet de Cámara de Jalisco, y tenemos sí. a Mauri Zanate, que proviene del maestro Héctor Hernández y en su momento de la maestra Doris Topet. Entonces, finalmente tienen esta... pertenecen a esta mágica institución que definitivamente ya nos estarán compartiendo los chicos sus experiencias. Half turn with a head. Lille nous ne viendra pas des hips. Lille pas de Borrero. Moi, tu veux avancer avec tout moi. Monet, et je suis pas de bras. Ok? And you do the same with the lille. Maestro, ¿cómo ir a la vanguardia estando en Europa y además mantener esa excelencia? Además de la excelencia, creo que el más importante para nosotros, escuela, una buena escuela, ¿qué es? Es cuando los alumnos tienen trabajo, salen de la escuela y tienen un contrato profesional. Estamos contentos que este año otra vez tenemos 100% de los alumnos que se van que tienen contratos profesionales. ¡Qué gusto! 5 se van a Zurich, hay que van en Alemania, algunos en Inglaterra, tenemos en todos lados ahora. Y también de diferente, uno es en el Netherlands Theater, por ejemplo, una compañía muy moderna. Sí. Otro en English National Ballet, que es muy clásica. Entonces, hay que ver, es importante, creo, la honestidad, siempre. Y cuando los alumnos vienen, se desarrollan, también vienen y son pequeños, ¿verdad? Tiene 13, 14 años. Y cambian, pasa por la adolescencia, cambian su personalidad, cambian sus gustos también a veces. Sí. Y puede ser una pelea interna esto. Y creo que es muy importante nuestro lado de estar acá para verlo, para hablar, para intentar de encontrar modos y manera de cuidarlo en la dirección que conviene.
Y ese viene con la experiencia y también un ojo y un corazón que dice, yo creo que para ti tiene que ir en esta dirección. Por ejemplo, estaba hablando de este alumno que ahora está en el Netherlands Dance Theater. Él quería ser un príncipe. Le gustaba la danza clásica, es alto, es muy bello, pero tenía problemas de pie, digamos, ¿no? Que es un problema físico solamente, pero está buen bailarín. Y me di cuenta que tenía otra cosa. Y me fue de guest en la compañía de Monte Carlo durante 2 semanas. Sí. Y yo le pregunté que iré en el estudio cada día y hace improvisación. Y encontré una manera de mover que sería la suya, solamente para nosotros. Sí. Y empezó a desarrollar como una research process. Y le encantó. Y se encontré como persona también mucho más cerca de esto que la danza clásica. Y se desarrolló así. Fue a hacer la audición en el Netherlands Dance Theater, que normalmente entras a los 18 años, él tenía 17. Y estaba como 350 personas. Los directores, porque yo lo conocen a los dos, que estaba, trabajé con ellos cuando estaba en la compañía de Zurich, me llamaron a las 11 de la noche y dice, pero ¿quién es este chico? Estamos tan contentos, es lindo. Y tenía el contrato. Y creo que es esto, tenemos que ver y tenemos que empujar en la buena dirección. Y después, una vez que están en el mundo laboral, ellos pueden elegir y se van a cambiar y se van a desarrollar de manera diferente. Espero que voy a ver uno un día que está el príncipe en el medio del centro, ¿no? Pero sí, claro, es así. Pero para volver al tema de México también, es una historia muy, muy linda por la señora Marta. Sí. Porque invitaron a alguien de la BTV. Tenemos una relación con YGP de hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Y mi directora me mandé en 2019. Y la verdad que yo a Fabrizio lo vi en 2019. Tenía 12 años y pico. Y ninguno de los otros directores de escuela, digamos, famosa, como Stuttgart o Monte Carlo, le vieron porque estaba chiquito y empezaron de acá a hablar con su mamá, que es una persona fantástica también. Y tomé más o menos un año entero de hablar, de compartir lo que estamos haciendo, sí. De esperar también porque 12 años y medio tenía o algo así, estaba muy pronto. ¿Cómo hacer esta cosa? Creo que yo veo siempre en esta educación de danza que... Sí. Los chicos tienen que irse joven, ¿no? Es algo importante. Entonces hay como una falta con la familia también. Claro. Nosotros no somos la familia, pero es un replanteamiento y también sigue esto en la vida de un bailarín, porque se empieza muy pronto, entonces uno entra en una compañía cuando tiene 18, 19 años. Sí. Entonces siempre aprenden a vivir en grupo y eso hacemos también en la escuela. Llama la escuela mi BTV Family, dicen todos antes siempre, y tienen grupos así, y es lindo. Pero ese triángulo, digo, directores o profesores o todo el staff, el alumno y la familia. Sí. Y sin olvidarse de los profesores que estaban antes y que también hicieron que llegaron los chicos hasta acá. Son cosas enteras que no hay que olvidar. La verdad que también la señora Marta me ha ayudado un montón para empezar a tener contacto, para entrar un poquito en el mundo de la danza mexicana. Y la agradezco mucho, mucho por eso. Y estoy muy contento de tener estos 4 alumnos en la escuela. Thank you.
¿cómo les cambia esta visión de a lo mejor Fabricio, Steffi está en una escuela, no en una escuela nacional, profesional, sí, con una fama y una importancia dentro del país destacable, pero pasan de momento a que en un clic ya tienen una beca o en un clic son finalistas y tienen que tomar esta decisión de dejar el país, de dejar a papá, dejar a mamá? ¿Cómo lo viven Fabricio y Steffi? Pues es una decisión muy difícil porque no te estás yendo a un lugar cercano para nada. Te estás yendo muy, muy lejos, sabiendo que puede ser que no regreses en bastante tiempo. Y es un riesgo venirte y tener que, o sea, trabajar a ser mejor, obviamente. Pero a mí también se me hace una oportunidad increíble venirte a un lugar así, muy seguro, en donde tienes una enseñanza también increíble hacia la danza. Entonces, aunque sí es como todo muy, o sea, muy rápido, especialmente para mí, porque sí, me dieron la beca pues en YGP México y yo ya me vine para enero. O sea, me vine dentro de 2-3 meses. Es una decisión muy difícil tomar. Sí, es una decisión muy difícil tomar. Pero al final del día siento que, o sea, yo sé que yo debo de venir aquí si quiero seguir con mi sueño de la danza. Y por eso le agradezco mucho a YGP México también, porque lo que hacen es muy increíble, porque tienes la oportunidad de ir a escuelas a través de todo el mundo, no nada más cerquita en México, en Estados Unidos, pero sino que en todo el mundo. Bueno, es una situación muy complicada porque yo amo México. Siempre lo voy a amar, mi familia está todos ahí. Todos amamos México, que sí o que no. Claro que sí. Pero yo también siempre he querido como explorar. Yo quiero saber qué hay en el mundo, porque yo sé que lo que nos enseñan en la superior de técnica, o también cómo son los maestros aquí en la otra parte del mundo, es completamente diferente. Y yo siempre he tenido como hambre de saber qué hay aquí. Yo siempre he querido salir de México, pero nunca indefinidamente o por un muy largo tiempo. Y cuando yo tuve una plática con Petit, el maestro François Petit, él me preguntó, pues, ¿tú te quieres venir? Y yo le dije, claro que sí, estaba mi mamá ahí. Y mi mamá y yo pensamos que era un año. Entonces, él nos dijo, perfecto, estos van a ser los mejores 4 años de tu vida. Y mi mamá y yo así, ¿qué? 4 años, o sea, ya voy a ser mayor. Estaba como en un pequeño shock. Ya después nos explicó que el contrato es 4 años. Al principio mi mamá me dijo, bueno, pues no te vas a ir 4 años. Y yo dije, sí, yo me voy 4 años. Pero lo pensamos y dije, pues es una oportunidad, ¿para qué desperdiciarla si está ahí? O sea, ¿a cuántas otras personas les dan esta oportunidad en este momento, sobre todo que venimos del COVID? Y yo estaba muy emocionado, aunque estaba aterrorizado. No sabía qué iba a hacer sin mi mamá, sin mi papá, sin mi perrito, que yo lo extraño demasiado. Pero ya estando aquí, todo cambió. Yo ya entendí, o sea, muchas cosas de mí, no solo hablando del baile, pero personalmente cambiaron. También aprendí mucho de mí mismo. Vivir solo es completamente diferente porque a mí mi mamá me ayudaba en casi todo. Porque la salir de la escuela, la superior, después comer en el carro, cambiarnos, era todo un caos. Y lo hacíamos y ella me ayudaba y sin ella no sabía qué hacer. Ella era como el centro de mi mundo. Pero ya aprendí, vivir solo es muy diferente. Todavía aquí estoy en la casa, que es como que la boarding house, están todos los pequeños, entonces me ayudan a cocinar, a tener supervisores, pero en un momento me va a tocar, ¿no? Y yo no sé qué voy a hacer, porque soy terrible cocinando, apenas si puedo hacer un desayuno. Pero bueno, para eso hay que aprender en la vida. Pero sí, es un cambio muy repentino, pero es un cambio positivo.
convirtiendo en el 2016, te vinculas con YAGP México, con YAGP, perdón, vienes en 2019 con Fabricio, que ahora nos comentas, pero hay una historia interesante. El Gran Prix de Lausanne solamente ha tenido 5 representantes mexicanos, casi uno por década. Y lo digo porque sabemos que Martí Gutiérrez estuvo en YAGP México en la edición, no anterior, sino en la antepasada. Martí, un poco parecida la historia a lo que tú comentas, unas extremidades fantásticamente largas, con una presencia de príncipe que no puede con ella. Y tengo que decir que lo vi en la competición, en el Grand Prix, y cuando lo vi interpretar su variación contemporánea, yo encontré a Martí. ¿Cómo es para François un día tocar el hombro de Amaury y decirle te esperamos allá? O un día decirle a mamá de Fabricio, nos oye, está invitado, tal, los procesos, y es por 4 años, no es por 1 año. ¿Cómo se siente ver esta evolución? Y además, François, cambias una vida. Lo interesante en esto es que cada historia de cada alumno es diferente. Y sí, también creo que yo también actúo diferente con cada uno de ellos, porque mi conexión con ellos fue diferente por primer momento. Sí. Si empezamos con Martí, porque es el primero, también vinieron juntos con Amaury, pero Amaury estaba más joven. Y Martí es alguien que tengo muy alto en mi alma, porque cuando le vi, me acuerdo que Marta me dice, ¿quieres hablar con él? Dice, sí. Y nos sentamos con su profesora. Sí. Y me contó, yo quería conocer su historia. Sí. Y por qué quería ir en Europa y por qué. Y yo vi algo en sus ojos, que quería venir a bailar en Europa. Iba a descubrir mucho más cosas, Martí. Es solamente al inicio de su camino. Es una persona que tiene mucha exigencia personal también, que a veces hay que calmarlo un poquito, pero este día, y creo que
él le puede decir también, la única pregunta que yo lo hice es, ¿quieres bailar en Europa? Y me dice, sí. Yo dice, entonces te voy a ayudar a empezar. Y así fue. Y una de mis grandes frustraciones, tengo que decir, es que cuando presenté a Martí para el Prix Lausanne, estaba esta edición de video. Y yo estoy, es mucho decir es, esto así en una entrevista, pero si estaba en Prix de Lausanne real, Martí tenía un premio. Ya. Yeah. Yo estoy seguro. Por el corazón que tiene, la danza, además que está muy buena a ver en video, es algo que se vive. Claro. Que se vive y que... Yo intento enseñar a mis alumnos que algún día va a tener que aceptar, yo lo digo, de mostrarse desnudo, pero no desnudo físicamente, de mostrar lo que hay realmente adentro sin que haya una respuesta o tener algo de esto. Entonces, sí. La generosidad de este lado o esta posibilidad de dejarlo salir es también un desarrollo. Y ahora es muy pronto y cambian tantas cosas cuando están en la escuela, digamos de los 14 a los 18 años, ¿no? Pasa por la juventud, se cambia el cuerpo, se cambia con las hormonas, se cambian las ideas. Como vos dices, nueva vida. Es un mundo, además que es otra cultura, todo es nuevo, la comida, los otros alumnos, tenemos algunos de Japón, de Australia, de México, europeos, vienen de todos los lados. Entonces, y es donde la danza es fantástico, es que unen a todos. Lo cual haría suponer que si hay un bailarín que viene de Europa y es seleccionado para en una competición de YAGP y llega a Basel, pero tengo también aquí un mexicano que a lo mejor tiene unas condiciones económicas o cultura muy diferente, o que a veces no hay ni para comer, literalmente. Y entonces se le toca el hombro o se le dice, ¿quieres bailar en Europa? Aquí estoy, vamos a hacer un primer paso. E ingresa a BTV, independientemente de los contextos culturales que sí van a implicar un esfuerzo, la danza entrelaza de tal manera que puede girar hacia donde tiene que conducirse ese amor, ese talento. ¿Es correcto? Independientemente de las diferencias, a lo mejor que pueda haber como instituciones profesionales en América Latina o instituciones profesionales europeas. Exactamente. Martí, ay Martí, ¿cómo empiezo con vos? Tenerte en el programa ya en esta tercera ocasión, pero siempre se siente como un nuevo encuentro y con mucha, tengo que decir, sensibilidad hacia tu persona por no solo el hecho de encontrar un bailarín, sino encontrar un bailarín con una propuesta inteligente que transmite. No es fácil tener ese equilibrio, esa dicotomía en una persona. Además de que ya la danza, Martí, tiene esta dicotomía, porque por un lado tienes que ser muy fuerte y por el otro lado tienes que verte en el escenario como una espléndida pluma, ágil, ligero, con estas cualidades, siempre elegante, sin que se note esa fuerza. ¿Cómo trabajas en esta personalidad que te caracteriza con ello? Bueno, personalmente yo siempre he sido una persona que ha sido muy trabajadora. Como mi maestra Lucía Arce te ha mencionado en la entrevista anterior, todo lo que me decías que tenía que mejorar, yo lo hacía y me gustaba mucho trabajar, quedarme horas extra en los estudios y estirarme, practicar pasos, aprenderme todas las coreografías. Es algo que siempre ha estado en mi persona. Y gracias a que llegué aquí a BTV,
con el maestro François Petit. Él me ayudó a canalizar todas estas aptitudes que yo siempre he tenido y trabajarlas de una manera mejor en la que mi danza se disfruta más al verla, porque pienso que yo estaba en un momento en el que cada vez que bailaba solo podías ver mi trabajo técnico, pero yo no lograba transmitir o hacer llegar a la gente lo que yo quería decir con lo que estaba bailando. Y era un puente que no tenía conectado aún. Y gracias a todos los maestros que actualmente están aquí en BTV, he podido conectar este puente de poder transmitir mi danza y mis movimientos. Y sinceramente, honestamente, como es lo que yo quería hacer, yo no quería pretender ser alguien más. Yo no sabía cómo transmitirlo. Y bueno, pienso que una vez que tu nivel técnico cuando llegas a nivel en el que puedes confiar en tu técnica, después no tienes que preocuparte en ejecutar la danza, sino en ejecutar lo que quieres decir, que es lo que a mí me hace amar la danza y me hace estar interesado en ver a alguien bailar. Oye, ya te vi que tienes muy bien la camiseta puesta. A ver, queremos ver, ahí dice... Claro, pero por supuesto, ya llegó. Mira, son 4 y conmigo 5. Perfecto. Bueno, ahorita yo estoy terminando el segundo año. Me queda un año más, ya me graduó. Para mí, bueno, en México no hice mucho contemporáneo. La verdad, eso fue un reto que tuve que enfrentar en cuanto llegué aquí. El empezar a experimentar con los movimientos de mi cuerpo en las clases de improvisación donde ponen música y te dan una tarea, tienes que pensar en esto, tienes que pensar, estás en el agua, empezar a descubrir cosas que podía hacer que no había experimentado nunca en México. Entonces, porque hacía mucho ballet, mucho clásico, nunca había visto mucho lado del contemporáneo. Sí. Eso fue un reto grande que en verdad sigo aprendiendo mucho. Me siento todavía que puedo aprender mucho más en contemporáneo. También en la parte del ballet, vengo de una técnica que es un poco diferente a la que nos enseñan aquí, que también aquí es una combinación. Empezar a trabajar de otras maneras, sentir más músculos, porque siento que ha sido un proceso más, no físico, más mental, empezar a conocerme a mí. Eso es lo que el maestro Petit François me ha puesto mucho. Me ha dicho, ok, quiero que me enseñes quién es Amaury a la hora de que bailas, quiero que estés parado y poder ver qué es lo que vas a mostrar. Quiero ver la presencia, quiero ver a un bailarín, quiero ver a un artista. Eso ha sido lo más... difícil, que todavía estoy trabajando para eso. También en el repertorio del Cascanueces tuve la oportunidad de hacer un pas de deux. Sí. En verdad, fue el proceso fue bastante difícil. Tuve muchos bajones y subidas porque no salía, si salía. Al final de cuentas la función salió bien, pude disfrutarlo. Pero de verdad estoy muy asustado porque fue como una primera vez. Fue un ballet bastante difícil, debo decir. Y fue un papel que debe ser también importante porque tenía que mostrar ese lado de cómo actuar como un príncipe. Desde la manera que estoy sentado, parado, cómo actúo. Maestro François, ¿qué acontece en la mente al escuchar historias como estas, escuchar a estos jóvenes, talento mexicano, cada uno con su propio camino, pero al final del día tienes la posibilidad de acercarte, tocar un hombro y cambiar sus vidas? Bueno, no sé, empiezo con YGP, después voy a unirlo con Marta. Sí. YGP en general hizo una cosa increíble y es poner en contacto escuela, digamos, escuela como nosotros, con Stuttgart, con todo eso, con alumnos que no tendrían ni una chance de mostrarse, de venir a hacer una audición, ¿no? Y eso creo que cambió
la manera de las escuelas de trabajar también. Sí. Y también abre un mundo a todos los chicos del mundo en general. Y ese me parece muy positivo. Y en el tema de Marta, yo creo que, no sé, no encontramos en el tema que vos dices de corazón. Se ve que es una, ella tiene una generosidad y yo conozco un poco el programa que hace por los chicos en situaciones difíciles. Sí. Y eso a mí me habla porque yo creo que es, no es que solamente importante, es el arte, uno se puede descubrir haciendo danza. Y entonces en este tema es fantástico. La otra parte es que cuando uno es bailarín o fue gran bailarín, el ego es muy, bastante enorme. Todos estamos así. Pero si decides de pasar a hacer educación, tienes que decidir de hacer la cosa por los chicos. No es más para ti. Claro que hay, estoy contento, orgulloso cuando veo, como te digo, que tenemos 100% de alumnos que tienen contrato. Bueno, hacemos un buen trabajo. Pero es más, no es ponerse atrás, pero actuar de una manera que al final es por el alumno. Y que tú sabes que puede ser que a un momento él va a estar un poco choqueado o confundido, pero sabes que para dirigirlo o a veces acompañarlo muy gentilmente o empujarlo un poquito para crear una reacción, pero tiene que saber siempre que para cada uno es diferente. Y ese también, vamos a hablar de técnica propia, sí. Cambié mi manera de dar clase mucho. Porque yo tenía mucha técnica, hacía muy rápido y hizo mucho clase en compañía profesional también antes. Ya, también por eso. Y de poco a poco quité cosas. Empezó a pensar cuál es importante en el día de hoy de enseñar a los chicos en la técnica que le van a ayudar para todo el repertorio y toda la carrera que van a hacer. Entonces también que el cuerpo se va a quedar sano, porque hoy en día tienen tantas diferentes cosas que hacer, hay que cuidarse del cuerpo también. Por eso tenemos también un instructor de fitness, porque los chicos desde 16 años empiezan a hacer trabajo un poco de fuerza. Bueno, todo esta cosa. Sí. Y bueno. Chicos, yo quisiera preguntarles así, que me lo dijeran casi en una palabra cada uno, en el orden que quieran, no se preocupen. ¿Qué sienten cuando bailan? Martí, ya. Libertad. Energía. Yo siento felicidad. Amaury. Empoderamiento, fuerza. Fuerza. Ahora, en sus palabras, así en el mismo orden nos podríamos ir. ¿Por qué participar en YAGP México? Ok, pues empiezo yo. Bueno, pienso que es una gran oportunidad. Bueno, hay muchas oportunidades en YAGP. Sin duda alguna, la maestra Marta Sagún ha hecho un gran labor en México de poder brindar tantas oportunidades en México. Y ella siempre ha estado en cargo y con la prioridad de poder darnos oportunidades a tantos talentos en México. Pienso que además es una experiencia muy bonita. Ahora es en Orizaba y el lugar donde se organiza es un lugar muy bonito. También conoce Orizaba, es muy bonito. Pero además, conocer a tantos maestros, a tantos alumnos, a tantas personas,
ver tanta danza, ver tanta energía, es una experiencia más que nada que creo que tenemos que disfrutar. Y bueno, si consigues alguna oportunidad extra después de esa experiencia, ¿por qué no tomarla? Ganas doble, ¿no? Una experiencia que nunca te vas a arrepentir de tener y puedes continuar con tu carrera profesional después. Bueno, siento que es increíble porque estando en México nosotros siempre estamos como escondidos. O sea, México nunca ha sido el mejor lugar para el ballet hasta ahora. Ojalá cambie. Pero siempre ha habido lugares más grandes. Entonces, cuando yo fui a YGP México me sentí liberado. Me sentí que estaba probando un poco del mundo real porque tenía tanta oportunidad, tanta gente, un teatro increíble. Y solo bailar ahí me sentía en otra realidad. No me sentía en México, me sentía que estaba en el paraíso, de verdad. Esa función que hice en YGP México me cambió la vida, me cambió como yo siento cuando bailo. Siempre que me siento mal o que estoy muy nervioso, solo me imagino esa función y digo lo bueno que puede pasar en un foro, la magia que puede pasar en un teatro. Y siento que si alguien quiere experimentar algo nuevo, sobre todo porque en México no hay tantas oportunidades en el momento para bailar, son limitadas, pero ahí puedes liberarte y ser quien tú quieres ser en el escenario. Emi. A mí se me hace que es una oportunidad muy increíble desde la función hasta los talleres, porque yo en lo personal yo aprendí un chorro, porque tomas clases con todo tipo de gente y conoces y ves bailar también a todo tipo de gente y todo te ayuda a aprender al final del día, todo te ayuda. Y claro que aparte existen las oportunidades de que puedes pasar a la final a todavía más oportunidades o capaz si sacas una beca a algo. Pero nada más con el simple hecho de ir y tomar clase con tantos maestros, de verdad que yo aprendí un chorro y se me hace que no hay otra oportunidad así, especialmente en México. Y siempre se aseguran de que YGP México, sea increíble. Yo la verdad siempre que he ido, he aprendido más que en cualquier otro lugar. Entonces, a mí se me hace increíble la oportunidad. Yo creo también impulsar a México a ver más hacia la danza, más como que es algo más normal, algo que tal vez quieras hacer, ir a ver una danza el fin de semana, ver la compañía, porque siento que ahora está empezando a cambiar, que la danza, el ballet, el contemporáneo se están normalizando más en México, que la gente está mirando más a qué es el ballet, ver a un hombre en mallas, que sea normal. Entonces, para mí eso, siento que el YGP México puede cambiar, impulsar el talento mexicano, porque llegar y decir, ¿dónde eres? De México. Ay, ¿qué haces hasta aquí? Demostrar que somos buenos en esto. Y si hacer que el ballet sea algo normal en México, como puede ser en Rusia, que un muchacho, algún señor, dice, ah, yo hice ballet cuando estaba chico, como en México alguien que hizo fútbol. Entonces, yo siento que con el YGP y el apoyo que dan a los bailarines, están ayudando y están haciendo que la danza sea algo que se normalice en México, que la gente lo vea como algo que quieran hacer, que no solo niñas, niños también quieran hacerlo sin ningún tabú o algún miedo, que sea algo que la gente lo vea como un trabajo, como un oficio, algo donde se pueda vivir y también algo donde puedan cambiar vidas, puedan dar su punto de vista, no solo bailando, sino coreografiando. En México tenemos muy buenos artistas, entonces siento que solo falta que sea más apoyado y que la gente lo vea más normal. Pues YGP México tiene más de 2 décadas trabajando por estos jóvenes talento mexicano. Hoy nos han acompañado Marty Gutiérrez, Fabricio Ulloa, Estefanía Guajardo y Amaury Zanete. Realmente tenemos que decir que la danza en México cada vez va teniendo más personajes, cada vez va teniendo más visión, está siendo más visto este joven talento mexicano y el programa La Danza de la Vida se suma a esta misión, no solamente en la danza, en la música,
en las demás artes, porque definitivamente México va marcando historia, está haciendo un salto cuántico pausado, pero progresivo presente. Así que larga vida para YAGP México, mi coreografía fascinada de YAGP México, veo eso, por favor. Letras, eso es. No veo mi A, eso. Arriba YAGP México, larga vida para esta plataforma tan importante en México para jóvenes talento mexicano. Chicos, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Estaremos al pendiente de su quehacer. Sepan que esta es su casa, que siempre son bienvenidos y que este programa es para ustedes, por ustedes, así como para grandes artistas ya consolidados. Y sabemos por ahí, a ver rápidamente, el más, el que ya aquí como que lleva un poquito más del camino avanzado, que es Martí. Martí, comparte, porque si no compartes ya no tienes otra entrevista. No, no es cierto. Comparte cómo van las cosas por ahí en Alemania. Bueno, pues en diciembre tuve la oportunidad de hacer una audición al Zurich Ballet, que está aquí también en Suiza. Y bueno, honestamente yo no estaba esperando que me dieran un contrato tan rápido, porque además fue el día después de haber hecho la última función de Cascanueces. Entonces, terminando a las 10 de la noche, tomé un carro, me fui a Zurich y hice la audición en la mañana del día siguiente. Pero afortunadamente me dieron el contrato y entonces estoy muy emocionado porque es una compañía que ha estado dando trabajos de muy buena calidad, tiene muy buenos bailarines y además la dirección es de Christian Spuck, quien es una persona, para mí es un coreógrafo que es un genio. Y entonces creo que he caído en el lugar indicado. Estoy muy emocionado por empezar la temporada que viene. Tenemos mucho trabajo, pero creo que tengo mucha hambre para empezar ahora con la carrera profesional. Será un gran tiempo, un gran cambio. Es diferente, muy diferente estar ya en una compañía como tal, pero estamos seguros que con trabajo, con esa mente que te caracteriza y con todo aquello que has recorrido, estarás sumando a esta compañía. Agradecemos mucho su presencia, agradecemos, por supuesto, la autorización de los directivos para realizar todas las grabaciones que han otorgado, así como a el querido Franco Appetit, que ha hecho crecer los sueños de estos cuatro mexicanos. Hasta una próxima ocasión, a otro viaje en el mundo de la danza. Muy buenas noches.